usted puede ir como persona natural y mire, mi venta, mi emprendimiento se llama así, y el SAPI, ahí es donde viene el proceso que estamos simplificando. En nuestro país y en todas partes del mundo funcionan los escritorios jurídicos, que son abogados que estudian la propiedad intelectual. No son gestores, yo siempre lo aclaro porque es una profesión. Son abogados que se especializan en el proceso de registro de marcas, de patentes, de derecho de autor, de indicaciones geográficas. Pero tienen sus honorarios porque son profesionales. ¿Qué ha hecho el SAPI? Le abre las puertas a que usted, sin tener ningún profesional de honorarios profesionales, pueda registrarlo.